En el marco, en el contexto de una nueva reunión de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Buen día. Sí, buenos días. Muchas gracias. Yo creo en primer lugar que este tema es muy complejo, extremadamente complejo, y realmente no creo que vaya a salir de la reunión de hoy una posición unánime. Yo creo que deben de, en realidad, de tratar con mucho cuidado este tema, porque es distinto en las Américas este problema y hay un riesgo muy grande. Por ejemplo, para Centroamérica, legalizar o regular a favor de consumidores cualquier tipo de droga, para Centroamérica eso sería bastante grave. Otros países están interesados en detener la oferta, como puede ser Colombia. Por lo tanto, pues considero de que este tema debieron de notarlo con mucha calma, mucha paciencia, porque hasta el 2016 sería la definición mundial sobre este tema. Así es que la posición del presidente Pérez Molina, que viene desde el 2012, no creo que vaya a ser, digamos, tomada en lo absoluto, pero es un tema en el que podría haber un avance, pero no creo que se llegue a nada unánime en este tema, que es demasiado delicado. Se habla de que la postura que aquí surja puede ser el marco en el que se pueda discutir en el año 2016 una postura más concreta con el tema de la lucha antidrogas en toda la región, pero hay diversos intereses, por supuesto, a la hora de abordar un tema tan complejo como este, de acuerdo a la región y de acuerdo también a la realidad que vive cada país en su punto, ¿no? Correcto, o sea, por ejemplo, no se puede partir de una posición absoluta que se diga, acabemos ya con la guerra contra la droga, con esta guerra contra el narcotráfico. Eso sería absurdo en un momento, pues, que el tema del narcotráfico está causando tanto daño a Centroamérica. Eso no se puede decir. Más bien debieran ir por unas líneas más de consenso, por ejemplo, tratar el tema de la prevención de drogas para quitarle demanda futura en el caso de los jóvenes, por ejemplo, la prevención de usar todo tipo de droga. Ese sería un buen punto, pues, pero que haya una situación radical de acabar esta guerra contra las drogas, como se ha venido planteando por algunos países o algunos mandatarios, no creo que sea conveniente. Nos vamos a enredar más, sobre todo en Centroamérica. También Uruguay, Chile pueden ser otros casos, pero el caso de Centroamérica es muy delicado y debieran de tratar, digamos, los encargados de Centroamérica con muy buena pinza este tema, que puede tener grandes consecuencias si nos apresuramos mucho en tomar resoluciones que al final nos podemos arrepentir. Bueno, muchas gracias, licenciado José Dávila, analista internacional, hablando un poco del marco, de los escenarios y del contexto que se puede dar en esta nueva reunión, la número 46 de la Organización de Estados Americanos, de esta asamblea que se va a realizar en la ciudad de capital, recordando, por supuesto, antecedentes, como decíamos en un inicio, de lo ocurrido años atrás, sobre todo el último, en Antigua Guatemala. Pero ya en otras noticias, seguimos haciendo un recorrido por el país, Anicha. Exactamente, seguimos presentándole esta serie de reportajes que hemos ido compartiendo con ustedes a lo largo de esta semana. Es que nuevamente seremos testigos de cómo una odisea de por lo menos un mes de poder buscar llegar a tierras de Estados Unidos se puede desvanecer en cuestión de minutos. Los inmigrantes llegan al último desafío para lograr tocar suelo americano y tienen que atravesar el Río Grande, y al pasar este último obstáculo su futuro se vuelve aún más incierto. De nuevo veremos una nueva entrega de Cruzar o Morir de nuestra cadena hermana NTN. TN24. We did notice a couple scouts right up here. They're watching us constantly. El impotente y peligroso Río Grande ha marcado la frontera entre México y Estados Unidos por los últimos 166 años. Es el último obstáculo que deben enfrentar los inmigrantes para alcanzar el sueño americano, una hazaña que puede sepultar estos deseos en lo más profundo de sus aguas. Su objetivo es cruzar desde Reynosa, México, a McAllen, una ciudad en el estado de Texas. Pero las autoridades estadounidenses han incrementado la seguridad ante la oleada de inmigrantes, especialmente niños, aumentando el número de patrullas y agentes. Han instalado más torres de vigilancia, cámaras y helicópteros sobrevuelan la frontera permanentemente.
En sus más de 3.000 kilómetros, el Río Grande o también Río Bravo es custodiado permanentemente por la patrulla fronteriza en agua, también por tierra. Esta es una frontera que limita con 4 estados mexicanos, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y también Chihuahua. Y a pesar de que hay zonas muy profundas y peligrosas, también hay zonas como estas en donde el nivel de agua es realmente muy bajo y es una puerta abierta a los inmigrantes a cruzar hacia los Estados Unidos. Quienes logran cruzar el Río Grande llegan a territorio estadounidense huyendo de coyotes y enfrentan una nueva odisea, huir de las autoridades. Este punto fronterizo, conocido como Ansaldúa, es crucial. Allí, mientras varias personas se bañan en el río del lado mexicano, los coyotes se camuflan entre los bañistas para esperar el momento justo en el cual las lanchas de la patrulla fronteriza se alejen. Un lapso de 5 minutos, muy corto, pero suficiente para que puedan cruzar los inmigrantes. Allí, del lado estadounidense, seríamos testigos de la dramática odisea de esta madre. Justo cuando estábamos acabando nuestro trabajo y nos disponíamos a marcharnos del lugar, nuestro camarógrafo Marco Granda se percata de la persecución que inicia la patrulla fronteriza. Esta señora creo que es. Yo tengo ya casi un mes de estar saliendo de Honduras. He venido por partes, pero mi decisión fue radical. Esta madre y su pequeño hijo acababan de cruzar el río. Casi me resbalo en ese río. ¿Sí? Oh, Dios mío. Después de unos minutos, la patrulla decide de nuevo venir hacia nosotros. Así que le pedimos a la mujer que se calme un poco. Yeah, we're doing a couple of interviews with the people around here. Okay. Yeah. No. Para disuadir a la gente, le digo que habíamos hecho algunas imágenes cerca del río y mi único objetivo es lograr que la gente se vaya. ¿Y ahora? En ese justo momento y después de haber escuchado las dolorosas historias de los inmigrantes desde México, mi primer pensamiento era que teníamos que sacarla de ese lugar. Pero un helicóptero empezaba a volar sobre nosotros mientras el hijo de Argentina nos seguía con la mirada. Vivía en la ciudad de San Pedro Sula y en la ciudad de San Pedro Sula me sacaron los mareros, las pandillas. Tuve que emigrar de allí. La patrulla no se marcha y se estaciona a menos de 20 metros de nosotros. ¿Usted que le está viendo al policía? ¿Está él, sigue allá estacionado? Está allí, sí, él está con el carro encendido. Como la mayoría de las madres que cruzan la frontera, Argentina dejó a su otro hijo de 15 años en Honduras. En una iglesia queda con la pastora, ella es muy buena. En autobús cruzó la mayoría de México hasta llegar a Puebla. Me ha traído todo, el señor ese es muy bueno, pero ni el nombre le pregunté. Pero mire, cuando Dios está con uno, está en todo momento. Después de tranquilizarla y entre la presión de otros vehículos que empiezan a circular cerca de nosotros, tratamos de explicarle que las autoridades la detendrían para llevarla a un centro. Es preferible que el policía la ayude. La desesperación vuelve a apoderarse de Argentina ante la tensión ante situación. Señora, ¿esté tranquilita? Ya se imagina lo que siento. Sí, yo sé, yo soy mamá también. El agente fronterizo me hace una señal. Ya no hay más que hacer. No podemos extender más la situación, así que me dirijo hacia él mientras mi camarógrafo Marco continúa con ella. El agente me pregunta de nuevo si la mujer está conmigo. Le respondo que no y en ese momento me dice que la tiene que detener. Me van a ayudar. Y es mejor que aquí la coja alguien más, que hay mucha gente peligrosa. Fue bueno que yo llegué acá. Sí. Está en buenas manos. Antes de ir hacia la camioneta, le entrego una botella de agua y la única comida que llevábamos con nosotros, 2 manzanas. Ahí había una banana también, viene. No se vaya sin que le demos la tarjeta. Sí. El agente custodia Argentina de camino a la patrulla y antes de cerrar la puerta, ella nos agradece. Muchas gracias. Bueno. Bendigo a Dios por lo que hicieron. Gracias. Gracias. Y vemos cómo se aleja la patrulla y la impotencia inevitablemente se apodera de nosotros.
Después nos enteraríamos que Argentina y su pequeño pasaron varios días en un centro de detención en McAllen. Aún espera reunirse con su amiga y ya tiene una orden para ir a la corte y podría enfrentar un proceso de deportación. Lo que menos quiero es que me regrese porque me mataría. Mira todo. Bueno, y continuando con el tema de las comisiones de postulación que buscan definir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad ha declarado que no está en sus manos modificar los procesos de las comisiones tal y como lo sugirieron la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y los grupos de sociedad civil. Esto declarado tras la negativa de los postuladores de interrumpir el proceso por supuestos vicios en el mismo. La Corte de Constitucionalidad desmiente que 11 amparos presentados en contra de los procesos de postulación estén en sus manos y asegura que no es a ellos a quienes les compete resolverlos. Esta Corte no es la competente para tramitar las acciones y por eso se han remitido a tribunales de primera instancia. Aunque reconoce que las 3 inconstitucionalidades que se han presentado sí son de su competencia, estas no lograrían modificar lo que ya se ha recorrido en los procesos de postulación. De dictarse una sentencia que declare con lugar la inconstitucionalidad de una norma, tiene efectos a futuro, no para atrás. Y, para ser muy claro, ninguna de estas dos acciones inciden directamente en la actividad actual de las comisiones de postulación. Pese a que las resoluciones aún no se conocen, algunas organizaciones que han seguido de cerca los procesos de las comisiones de postulación han traducido esto como una forma de liberar el paso a las postuladoras. Implicaría que no existiría ninguna acción que ellos pudieran llevar a cabo en la cual pudiera afectar la dinámica, el desarrollo de las comisiones, dejándoles una vía libre, el camino para que pueda terminar la fase del proceso. Ya no existiría otro ente supremo que pueda venir y entonces dictar una nueva resolución o pues en dado caso iniciar los procesos desde alguna fase. Si bien la Corte de Constitucionalidad no quiere retrotraer el proceso, lo que sí puede hacer la Corte es enmendar errores, especialmente en este momento que estamos viendo una votación en donde ya venía previamente consensuada en su gran mayoría, donde al parecer traían listados ya definidos. El presidente de la Corte de Constitucionalidad resaltó que las resoluciones de la institución no están sujetas a presiones de organismos nacionales o internacionales. Bueno, y seguimos con la información porque tras iniciarse las votaciones para conformar la nómina de aspirantes a magistrados de la Corte de Apelaciones, como habíamos dicho, la sesión se volvió maratónica y entrada la noche los comisionados aún continuaban votando al respecto de quiénes serían los integrantes de la nómina final que será presentada ante el Congreso de la República. La nómina se conformará pese a la petición de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala de que se detuviera y repitiera todo este proceso. De esta manera, los comisionados deben pronunciarse cuando votan a favor o en contra de cualquiera de los 643 aspirantes a magistrados de las salas de apelaciones. Al ser 34 comisionados, el tiempo se reduce, pues el listado final de 252 aspirantes debe ser entregado al Congreso el 22 de septiembre próximo. Estamos empleando 10 minutos en cada aspirante, viendo el total de lo que tenemos que evaluar, de los que tenemos que votar, vamos a necesitar 42 horas. Esto quiere decir que alguna medida habrá que tomar. Los comisionados deben declarar a viva voz si cada postulante cuenta con los requisitos de honorabilidad e idoneidad. Se está viendo un procedimiento el cual pueda agilizar precisamente la votación, que estamos cumpliendo con la resolución que indicó la CC, la Corte de Constitucionalidad, en relación a ver la honorabilidad y cumplir con el artículo 113, que es lo de capacidad y idoneidad de un candidato. Por ello surgió la propuesta de emitir las consideraciones de una manera breve y concisa. Lo que podríamos hacer es mecanismos, para acelerar, en el sentido quizás no extendernos más en el uso de la palabra, pero yo veo difícil otro mecanismo. Y la Fiscalía de Trata de Personas analiza si la totalidad de los niños